Bueno, hola gente de Star Loser, estamos acá desde Mendoza, la expo, la primera expo de Star Wars de esta ciudad, de Jango Fett, y ahora les voy a dar un recorrido y les voy a mostrar un poco más. Surge por la red social Facebook el 1 de noviembre de 2016 y la idea básicamente era encontrar en la provincia fans que tuvieran la misma pasión por Star Wars. Después, una vez que empezamos a hacer los 100, luego 300 y el número ha subido a 700 miembros ahora, así que es un número importante como para poder hacer eventos y tener un buen respaldo, digamos. Mira, arrancamos con la Municipalidad de Godoy Cruz para conseguir el lugar. Chicos del grupo incluso nos ayudaron un montón con el tema de la organización. No es fácil, pero bueno, se pudo la primera vez que se hace algo así en Mendoza. Bueno, nuevamente estamos en este momento en la parte de los stands. Estamos con Rodrigo, hola, gente. Coleccionista, que nos va a explicar un poco qué es lo que tiene en su mesa. Bueno, lo que va a mostrar la mesa son figuras de Hasbro y Kenner de los años 90, a la actualidad, naves, cascos, todo eso lo he conseguido en 4 o 5 años con mucho sacrificio. Y nada más, y lo bueno que me alegra es que hay gente loca igual que uno. Pensé que no habían, pero sí, somos bastante los locos. Somos muchos. La verdad que sí. Así que está bueno eso. Seguramente lo vamos a repetir. Una segunda edición, te podría decir. Episodio 2. ¿Se viene el episodio 2? Se viene el episodio 2, pero no va a ser tan malo como la película. La semana pasada decíamos con Ricardo, hagamos este evento, luego hacemos el evento con arreglos, con crítica constructiva, las tomamos y hacemos una mayor expansión del grupo, del evento, perdón. Y ahora viendo toda la magnitud que ha tenido, la verdad que me entusiasma bastante. Saludos para la gente de Star Loser. Yo también los sigo en Instagram, mi Instagram personal, así que los fuerzas los otros. Exactamente.